Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos cahuines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Matías Vega reveló a los participantes más alegones y más participativos de Ganar o Servir y Tierra Brava. Nuestro querido animador Matías Vega fue recientemente invitado al IAC Pepsi de Ganar o Servir, donde concedió una entrevista exclusiva con Pía Pérez. Durante la entrevista, Matías habló sobre las actividades y destacó quiénes eran los más y menos participativos en ambos programas. Refiriéndose a Tierra Brava y Ganar o Servir. El menos participativo de Tierra Brava es. Matías mencionó que Jonathan Mojica fue quien más se complicaba al enterarse de una nueva actividad. Jonathan alegaba harto, cuando venía una actividad se quejaba. Y los más jugados de Ganar o Servir. Al ser consultado sobre la persona más participativa en Ganar o Servir, Matías reveló, quien no falla nunca y siempre hace que las actividades sean súper agradables es la Botota. Además, destacó la dedicación de otros participantes como Luis y Pangal, otra de las personas que aunque tú no lo creas participa en cada una de las actividades, aunque esté enojado o picado o como esté, es Mateuxi. Y el otro que también puedo decir que da lo mismo si está enojado, si quiere pelear, si tiene sueño, si está lesionado o con dolor de guata, el que lo hace igual aunque no le salga tan bien es Pangal.